Hola chicos, yo soy Kellen Blanc. Y yo soy Sendo. Y ya estamos aquí en un gameplay que estamos jugando en Twitch, pero ahora se sube a YouTube. Sí, pero si queréis verlo antes, que yo os lo recomiendo. Hay gente en el chat ahora mismo, claro, que se siente privilegiada. ¿Por qué? Porque pues están con nosotros interactuando en la historia. ¿Quién así no querría que... esto? Así que si queréis seguirlo antes que nadie, pues ya sabéis, iros a Twitch, que lo tenéis abajo. ¿Qué está pasando? ¡Se ha desconectado! ¡Tu madre se ha desconectado! Si queréis seguir la historia antes en Twitch, ¿qué te pasó la cosa? Si queréis seguir la historia antes que en YouTube y tal, antes que me... Ya está, chicos. Ya está hecho. No empujes. Como ya os he dicho, yo ya había jugado esto, así que está todo. María ya lo tengo completado, ¿vale? Así que yo ya sé lo que pasa, pero no. Así que... No, yo no he jugado nada, literal, ¿eh? O sea, yo soy un novato. Así que vamos empezar. A ver. Yo no sé qué está pasando. Hace mucho que ¿con no qué ruta iremos? Habrá que decidirlo. ¡Ojo! Realmente no tendría que empezar así vestida, pero bueno, no pasa nada. Pero somos VIP. Uf. ¿Quieres hacerla tú? ¿Yo? Ojo. Me estás pidiendo algo que me puede llegar a gustar. La voy a hacer yo, la verdad. Tiene toda la pinta. ¡Su majestad! ¡Por favor! ¡Levántese ya! ¡No podemos permitir que arregle bien este estado! Es que tenía que ser yo. Tiene la cara perfecta para que la doble. Miro hacia abajo, mis manos, mi ropa. Soy yo. Esta gran habitación y esta lujosa cama, ¿dónde estoy? Bájalo un poco a la música. ¿Sí, no? La vieja tiene cara de oro, no se lo va a quitar nadie. Hace un momento estaba leyendo en mi habitación. He entrado en el mundo del libro. ¿Veis? Eso, estaba leyendo. ¡Su majestad! Si no se levanta, el rey nos castigará. Entrecierro los ojos para ver a la mujer que tengo delante. ¿Quién es? ¿Acaba de llamarme su majestad? Pero somos una majestad. Somos majestad. O sea, somos reinas aquí. Cariño. ¿Qué? ¿María Antonieta? ¿Que yo no me he leído María Antonieta? ¿Pero qué es historia? Ah, me da igual la María Antonieta. Mi tío se llama Antonio y no lo conoce nadie. Me duele todo el cuerpo y la cabeza me va a estallar. Es como si no hubiera dormido en toda la noche. Respiro profundamente y mi cabeza se aclara un poco. Me mira como si quisiera matarme. ¿Dolor de cabeza otra vez? ¿Acaso, Dios mío, otra vez he pasado la noche jugando? Sabe que el rey no prueba el juego. Incluso los prohibió dentro del palacio. Si su majestad se entera, todos seremos castigados. Madame de Niau, un momento. ¿Por qué sé cómo se llama esta desconocida? Una oleada de recuerdos y sentimientos se apoderan de mí. De repente recuerdo haber jugado y bebido con un grupo de aristócratas. Y también me doy cuenta de quién soy. Pero si estábamos en nuestro cuarto. Soy María Antonieta, esposa de Luis, de la casa de los Borbones. A ver, no somos esposa de nadie. O sea, aquí hemos venido a encontrar el amor. ¿Por qué somos ya esposas aquí? No me parece bien, no. Es la reina a la que decapitaron durante la Revolución Francesa. Sin duda nos espera un futuro por venir maravilloso. En el final bueno, nos cortan la cabeza, a ver en el malo. ¿Ella por qué? ¡Ya, santo cielo! Me toco el cuello tímidamente. A pesar de la cálida luz del sol que entra por la ventana, un escalofrío recorre mi espalda. Su majestad sigue encontrándose mal. Ya casi es hora de que vea al rey. Debe ponerse ropa adecuada e ir con él cuanto antes. Mi mente es un caos, emite un sonido, pero no puedo moverme. ¡Su majestad! ¡Que no hay tiempo! ¿A qué está esperando? ¿Me queréis dejar tranquila un momento? ¡Primera decisión! Primera decisión. Hombre, tampoco pasa nada. Tampoco me voy a negar a cambiarme, voy a ir en pijama a que me corten el cuello. Ya que me van a cortar el cuello, me cambio y me pongo fachera, la verdad. Yo le di a esta. Vamos a cambiarnos. Mis pensamientos aún son confusos, pero tiene razón, no debería demorarme. Está bien, ayúdame a cambiarme. Agradezco mucho su cooperación, su majestad. He preparado este conjunto para usted, por favor, póngaselo. No es un conjunto, es una caja. A ver, no me dan nada porque pues ya lo tengo. Ah, claro, aquí os darían algo. Te dan un vestido. Claro. Me conduce al vestidor. ¿Que te niegas a vestirte? Menos 100 puntos. Aquí, pues te dan las etiquetas que te vienen bien para este capítulo porque tienes que conseguir el perfecto para pasar al siguiente con las plantillas, ¿vale? Fabuloso y elegante. A vestir a la Secret. Fabuloso y elegante. Y elegante. Reina Mari. Y Ría María. Es el que te regalan. Está bonito. Viví facha, morí facha. Deja de vestir a la Secret. A ver, yo creo que hay que vestirla. Ya la hemos vestido. No, si no le pones toda la ropa no pasas con perfecto. ¿Cómo que? ¡Pero si ya lo tienes! Que me da igual, hay que pasarlo bien para que ellos sepan. No les digas cómo se consigue Lito. El perfecto, que lo descubran ellos. Lito. Pareciendo mis oídos, chicos, pero si esto se satura... Es que no estoy gritando tanto, ¿eh? Sí, no, bueno, pues eso, si conseguís el perfecto, os dan
varias cosas, vale, por pero cada no capítulo. Les chives como hacer el perfecto, porque entonces es como que te lo van a copiar todo, coño. Pero Joel, si lo van a ver igual, si lo tengo que poner bien. Si lo tienes que poner normal. No. Vete probándole una cosa, pruébale otra. Que hay que poner... ¡Henry quedará fascinado cuando la vea! Gracias, Madame de Niao. Se lo hago mi trabajo. Me doy cuenta de que estoy a punto de ver al marido de María y de repente me pongo muy nerviosa. ¿Notará algo diferente en mí? Es la primera vez que lo veo, así que debo tener cuidado. Tenía muchas ganas de mandarla a hacerme un café. En plan, de ser Clemens. Tengo una ansia. El palacio es grandioso y está lujosamente decorado. Parece de cuento. Es la primera vez que lo veo y aún así me resulta sorprendentemente familiar. No sé si es porque he estado de fiesta toda la noche o porque el corsé me aprieta mucho, pero de repente me noto muy mareada. Me piso el dobladillo y tropiezo. Cuando estoy a punto de caer, cierro los ojos con fuerza. ¿Ya nos hemos caído? ¿O este es nuestro marido o nuestro...? ¡Bueno! ¡Cuidado! No le he dado, ese ha pasado solo. Disculpe, su majestad. Por favor, tenga cuidado. Este señor es mayor, ¿eh? Es decir, que a este hombre le encanta todo el mundo, ¿eh? Este hombre, de época... Me rodea la cintura con el brazo. Después de asegurarse de que he recuperado el equilibrio, me suelta y se aleja rápidamente. Tienes el señor Rulitos. Los recuerdos de María me dicen que es el marqués de Lafayette. Me mira fijamente como si me estuviera analizando y luego frunce el ceño. Me vas a desnudar con lo que me ha costado vestirme. Su majestad, como reina de Francia, tiene que mantener el más alto nivel de decoro. ¿Te callar la boca? Que es mi madre, otra. Ah, entonces no, entonces decí lo que quieras, suegra, te quiero. Yo solo... No sé por qué está indispuesta, pero puede olvidar. Recuerde que sus acciones representan a la familia real. Su conducta afecta a la reputación del rey y también a la de Francia. Tengo que informar al rey, así que he de irme. Discúlpeme, por favor. Se aleja, pero aún así siento la calidez de su mano en mi cintura. ¡Ojo, pero que este no es nuestro novio! ¡Estamos recalientes! Dice, no me culpes, una nació caliente, no adivina. O sea, yo no puedo aquí adivinar quién es mi marido y quién no. Uno nace caliente, no adivino, yo lo siento, ¿eh? Teniendo en cuenta su actitud y el tono de voz de Madame de Niao, supongo que yo no soy especialmente popular por aquí. Es increíble que tenga la oportunidad de vivir como una reina, pero en menuda situación. Sí, sí, vamos a morir igual, pero bueno. Respiro profundamente, levanto suavemente las faldas y sigo caminando hacia el carruaje. El pasillo delante de mí parece increíblemente largo y termina en una enorme y ornamentada puerta con lirios tallados. ¿Qué hay más allá de esa puerta? No tengo ni idea, pero ahora que me he convertido en la reina, debo continuar. Bueno, es lo que hay, literal. Horny Sucre. Horny Sucre. Hemos completado la fase 1 50 veces. Y este es el primer capítulo. Ya lo hemos acabado. Este es el primer capítulo. Pero vamos a jugar el segundo capítulo. Dale. Empezar. Vamos a ver, chicos, porque la historia se va a poner tensa, ¿eh? Lo digo sin saber, la verdad. Pero sabiendo que al final nos cortan el cuello, yo creo que las cosas pues bien no van a ir en general. Empiezo a recordar, pero todo es tan confuso. ¿Esto es real o solo es un sueño? Mi infancia transcurrió en el palacio de... Hostia, te acaban de joder, ¿eh? Es Schönbrunn. Schönbrunn y mi madre María Teresa estaba ocupada gobernando el país. Te lo has inventado. No, es así, coño. Cuando cumplí 14 años, me casé con el príncipe heredero francés, por el futuro de Francia y Austria. ¿A dónde vas a casarte a los 14 años? ¡Te vas a poner a jugar Fortnite! ¡Te vas a poner a casarte! Todavía recuerdo lo que mi madre me dijo antes de irme. Voz de madre. Yo sé que lo estoy deseando. Haz todo bien al pueblo de Francia, que piensen que les he enviado un ángel. ¡Sí, mamá! La clara luz de la mañana entra en la habitación. Estoy recostada en las suaves sábanas de seda de la cama de María. Todo parece irreal. Tengo la cara húmeda y me doy cuenta de que he empezado a llorar. La madre, increíble. ¿Es porque estoy en el cuerpo de María? Sus sentimientos y recuerdos siguen fluyendo en mi mente. Es como si me hubiera convertido en ella. ¡Ay! ¿Esta quién es? ¡Es la Rosa! Es Gabriel. Se llama Gabriel, ¿vale? Se llama Gabriel. Tiene el nombre de chico, ¿eh? No, ya sé que es Gabriele. Buenos días, María. Leonard te está esperando fuera con un conjunto impresionante. Estoy segura de que te gustará. Oh, ¿por qué estás llorando? ¿El rey se ha enterado de que estuviste jugando con nosotros toda la noche? ¿Te castigó? Tiene unos ojos preciosos y parece preocupada por mí. Es mi mejor amiga y una de las pocas personas en Versalles a las que le importo de verdad. Esta es amiga. Esta es la que nos va a ayudar a... La Rosa Olé. A divorciarnos y conseguir otro marido, ¿no? Bueno, ya verás. Ah. No soy María, pero la tengo mucho cariño. Es difícil diferenciar sus sentimientos de los míos. No me castigo. El rey tuvo que reunirse con Lafayette, así que al final no llegamos a vernos. Ojo, el rey es nuestro marido. Y se reunió con el futuro novio.
Ay, locos. La rosa de esta historia, pues un poco sí. No te preocupes por mí. Me estaba acordando de mi madre y de mi pasado en... Shumbran. Lo has dicho diferente. No, Shumbran. En Shumbran, nada más. No, Shumbran no. Shumbran. 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 En Shumbran, nada más. No, Shumbran, no. En Shumbran. ¿Echas de menos tu hogar? Te preparo un... Cagglepuff. ¡Joel, no me fío de ti! ¡Que es así! ¡Que es Hufflepuff! Sí, como en Harry Potter. ¡Te preparo un Hufflepuff y unos croissants! ¡Oye! Te preparo un Google... No, un Hufflepuff, por favor. Vamos a llamarlo de algo que te suene de verdad. Si no, cada vez que lo lea te vas a liar. ¿Te preparo un Hufflepuff y unos croissants? Toma. Chicos, para aquí son Hufflepuffs, chicos, ¿vale? Esto es francés, que sois unos incultos. Coño. Me enseñaste a prepararlos. Probablemente no sepan igual, pero puedo intentarlo. Eso estaría bien, gracias, Gabriel. ¿Has dicho que Leonard te está esperando fuera? Ojo, a ver quién es Leonard, ¿eh? Así es, puedo traer la ropa nueva mientras horneo los pasteles. Pero si aún te sientes mal, puedes decirle que vuelva otro día. ¿Qué dices? No, estamos bien. No te preocupes, lo entenderá, estoy segura. Ah, que Leonard también es nuestro novio. Me parece bien, tenemos ya dos. Las cortinas de gasa danzan con la brisa de la mañana, acompañadas por el trino de los pájaros. Todo parece perfecto. Uy. Este es Leonard. Mi adoradísima reina está tan encantadora como... ¡Oh! ¿Pero qué lleva puesto, Dios mío? Una belleza tan grandiosa, sofocada. Mi corazón sufre. ¿Por qué no va vestida tal y como le indiqué? No está tan mal, ¿no? Madame de Niau dijo que esta es la forma más adecuada de vestir en palacio. Creo que Leonard no es nuestro novio. ¡Oh, no! ¿Por qué dejó que le eligiera la ropa? Usted es la reina y la señora de Palacio de Versalles. Puede ponerse lo que desee. Ella es muy anticuada y aburrida. ¡Oh, me arden los ojos! ¡No lo soporto! No importa, querida. Ayer el rey me pidió que diseñara algo solo para usted, digno de su belleza. ¿Su majestad? ¿Por qué iba...? El rey me dijo que quiere disculparse por no haberla visto ayer, así que es un pequeño regalo sorpresa de su parte. ¡Rápido, pruébese esto! Me pasé toda la noche cosiéndolo. La manita, ¿eh? No puedo hacerlo sin la manita haciendo así. ¡Tengo que hacerle así! La sonrisa de Leonard es contagiosa. Me he puesto de buen humor. Ah, me cae bien el pibe. Sí, es majo. Esta ropa es preciosa. Estoy deseando probármela. ¿Dónde Dito ha vuelto? ¿Dónde Dito? ¡Ya acabó! No, la ropa. ¡Qué susto, me pegué! Fabuloso y alegre. Fabuloso y alegre. Bueno, aquí Helen ya os va a hacer el tutorial de cómo sacarlo. Perfecto. Es que, macho, de verdad. Me encanta la voz de Lafayette. Bueno, Lafayette es un poquito Zaire, ¿eh? La gente aquí es un poquito picarona. Porque le gusta el rollo Zaire. Mira cómo baila, está feliz. Aunque te vayan a cortar el cuello. ¡Perfecto! Eres la mujer más hermosa de todo Versalles. ¿Qué digo? ¡La más hermosa del mundo! Doy un par de giros frente al espejo. El conjunto es absolutamente maravilloso. Caramba, es precioso. Gracias, Leonard. Es un placer hacer de usted la reina más elegante. ¡Estamos preciosas! La verdad que sí. Debo irme. La próxima vez le mostraré mis últimos diseños. ¡Adiós! Gracias, Leonard. María, estás preciosa. No tengo palabras para describirlo. Me alegro ver que estás más alegre. El Hufflepuff y los croissants están listos. Pruébalos y dime si son de tu agrado. ¿Ves? Te he dicho que digas Hufflepuff y ahora ya. Sí, es mucho más fácil, chicos. Hufflepuff. ¿Ves? ¿Eh? Gabriel me lleva hasta una pequeña mesita de té. El aroma familiar de los deliciosos pasteles me llena de nostalgia. Gabriel, eres muy buena conmigo. No lo sabes tú bien. Siempre dices eso, pero nunca he hecho nada por ti. Eres tú la que siempre es un cielo, María. Si no hubieras insistido en que me quedara y hubieras saldado mis deudas familiares, ni siquiera estaría en Versalles. Siento que esta Gabriel va a ser reperra. ¿En serio? Sí. ¿Por siento qué? Que va a ser reperra. Que nos va a querer quitar a nuestros tres hombres que tenemos, los tres nuestros, y me parece que va a ir... O sea, es rival. No, mira, la gente lo siente también, yo también, en plan... ¿En serio? La gente tiene... la gente en el chat está como... ¿El Hufflepuff estará envenenado? Yo creo que Gabriel es reperra, ¿eh? Sí, lo recuerdo. Fui la única que le ayudó. Siempre está a mi lado en mis recuerdos. Sí, pero... Después de pasar 2 días aquí, entiendo por qué María le tiene tanto cariño. No le caigo bien a nadie, ¿qué? Excepto por Gabriel y Leonard.
Ellos se preocupan por mí y me hacen compañía. No le caemos bien a nadie. Bueno, a ver, que acabáramos con la cabeza cortada. Algo nos dice. Algo nos dice que igual éramos un poco asquerosas de monte. Pero por lo demás, joder, no somos buena gente, coño. Estamos aquí en plan de bien, ¿sabes? Luego que acabaran cortándonos la cabeza, pues igual hemos sido un poco perras, coño. Yo nací así, ¿qué le voy a hacer? Algo tuvo que algo hacer. Hicimos. Bueno, ponerle los cuernos. No digas eso, eres buena conmigo, así que es lógico que yo sea buena contigo, ¿no crees? María. Ser decapitada huye en vez de justo cuando me inclino hacia adelante para tomar sus manos, escucho una voz severa desde el pasillo. ¿Sabes quién es? ¿Es un chico o una chica? Esto tiene que ser un hombre, pero la duquesa de Polignac es mujer, pero es que la podrías hacer tú perfectamente. Ah, también. Joder. Pero esto tiene que ser un hombre. ¡Duquesa de Polignac! ¡No lo entiendo! ¿Cómo puede pasearse por el palacio después de su humillante escándalo? Es Madame Adelaide. María, puedo irme, volveré más tarde. Como Madame Adelaide tenga esa voz, te puedo asegurar lo que tiene debajo la falda, ¿eh? Que no, que Madame Adelaide es la que venía. ¡Ay, madre! ¿No? No sé, lee. Sin esperar a que ya asienta, Gabriel trata de huir, como un cervatillo que huye asustada de su cazador. Adelaide, hija de Luis XV y tía del actual rey. Odia que gaste tanto, pero no puede hacerme nada. Una vez de eso, ataca a Gabriel. Es esta Adelaide. Mírate, no pareces una mujer de la nobleza en absoluto. No me extraña que los sirvientes te insulten en la cara. Los dejas ir sin un solo reproche, eres una vergüenza para Versailles. Aléjate de la reina, si te pasas el día pegada ahí arruinarás su reputación. Lo peor es que le va, chicos. ¡Mirad la cara! Mirad la cara de repente. Mirad la cara, o sea, le va. No lo haría yo mejor, ni de palo. ¿O es que tu patética familia te envió a pedirle ayuda a la reina otra vez? Tiene cara de estar oliendo mierda. Olé esa culo de playa, ¿eh? No, no, no es eso. Solo quiere estar al lado de su majestad. Gabriel me mira como un cachorrito asustado e indefenso. Estoy furiosa. Sé que esta mujer es la tía del rey, pero sus mordaces palabras y esa actitud tan arrogante son intolerables. Madame, no toleraré que insulte más a Gabriel. Gabriel no es nada de lo que usted insinúa. Es una persona dulce y cariñosa. Su majestad, ¿cómo se atreve a criticar a una princesa real para defender a una simple duquesa? Madame Adelaide se fija en los pasteles que están sobre la mesa y sonríe fieramente. ¿Unos cuantos pasteles para compensar sus deudas? ¡Qué muestra de gratitud tan patética! Ahora eres la reina de Francia, no una princesa austriaca. ¡Deja de añorar las cosas de tu país! ¡Esta es reperra! No es culpa de su majestad, yo me ofrecí a prepararlas para ella. Madame, ¿por qué ha venido hoy? Solo vine a hacerle una visita de cortesía. No esperaba encontrarme con la duquesa de Polignac. Pero ya que está aquí, me gustaría invitarla a mis aposentos un rato. ¡Su majestad! Gabriel me ha dicho que Adelaide la somete a todo tipo de humillaciones. No puedo creer que se atreva a pedirme algo así. Vamos, si le salvamos y luego se convierte en el rival de la ruta. Me parte el alma ver los ojos rojos e hinchados de Gabriel. Y justo cuando estoy a punto de rechazar a Adelaide, ella sonríe cruelmente. Su majestad, solo la estoy invitando a mi habitación un rato. ¿Por qué titubea? Yo no puedo. Estoy segura de que hará algo terrible a Gabriel. Pero si digo que no, le causaré más problemas. Tras reflexionar, respiro profundamente, cierro los ojos y respondo. Rechazo la invitación. Yo fui lo que hice. Acepto la invitación. Dejo que Gabriel decida. No, yo no le quiero dejar con ella. ¿Lo rechazamos entonces? Sí, sí, que le den... Gabriel es muy buena conmigo. No puedo enviarla a una tortura segura. Que le den al fin y al cabo, soy la reina de Francia. No importa cuánto me odie todo el mundo. Al menos voy a salvar a una amiga. ¡No más! Madame, me temo que la duquesa de Polignac no puede irse con usted. Dicen que es Polignac. Polignac. Que la GN se pronuncia... Ña. Ah, ok, gracias. De Polignac. Tenemos planes para hoy. Si realmente desea invitarla, le sugiero que elija otro día. ¡Su majestad! Su majestad, soy la hija de Luis XV. Soy mayor que usted y me debe respeto. Pero los deseos de la reina son primero. ¿No es así? Bueno, si insistes en negar la petición, me sentiré muy contrariada. Desde luego, usted es la señora del palacio de Versalles. ¿Quién cuestionaría sus órdenes? Parece que su majestad disfruta la compañía de gente ordinaria. Intente no hacer algo que avergüence a la familia real. Gracias por ayudarme, María. No sé qué haría sin ti. No te abandonaré, pase lo que pase. Vamos. No llores más, no permitas que te afecte lo que dicen las malas personas. Tus pasteles huelen divinamente. ¿Puedo comérmelos? Claro, espero que te gusten. Ruta Gabriel, dicen. Hombre. La sonrisa de Gabriel ilumina mi corazón. Empiezo a sentirme mejor. Y no puedo diferenciar si el sentimiento es de María o mío. ¿Qué? ¿La María? ¿Ya? ¡Winfrey!